Hola, ¿qué tal? Soy Hilary Villatoro y bienvenidos a un nuevo video por Estéreo 100 TV. Y estoy muy contenta de la invitada que tengo hoy. Hoy vamos a hablar sobre la inclusión, el lenguaje de señas, y por eso está conmigo Nelly Osorio. Bienvenida, Nelly. Muchas gracias, mucho gusto y qué emoción estar compartiendo con ustedes este tema tan importante. Gracias, Nelly, por aceptar la invitación. De verdad que es muy importante que desde casa nosotros le podamos inculcar a nuestros hijos a aceptar a las personas tal y como son y a poder agregarlas a nuestra vida, incluirlas en nuestra vida. Entonces, por eso es que te invité, porque tú tenés mucha experiencia en esto. Yo sé que muchos ya la han de conocer por los covers que ella hace en lenguaje de señas, que de un momento a otro. Aquí en Shela te volviste súper famosa y súper conocida. Bueno, pues ni tanto, pero sí, la verdad es que es demasiado importante aprender a comunicarnos, aprender a reconocer que necesitamos saber, no específicamente porque en nuestra familia haya una persona con discapacidad, sino porque es necesario. Si buscamos una sociedad más inclusiva, tenemos que empezar por nosotros, ¿verdad? Desde la casa. Y qué mejor que enseñándoles a nuestros hijos. En lo personal, pues no soy mamá, pero sí soy maestra. Y entonces me he dado cuenta la importancia que esto tiene. He trabajado durante 7 años en el área de educación especial con bebés hasta adultos de 42 años. Entonces me doy cuenta que evidentemente la lengua de señas es un sistema de comunicación. Me gustaría aclarar porque hay muchas personas que dicen lenguaje y el lenguaje es una estructura de comunicación de las personas que hablan, pero la lengua es un conjunto de signos que está establecida por un grupo de personas. Entonces es importante reconocer esta lengua, ¿verdad? Entonces, el lenguaje es el que nosotros los oyentes tenemos y la lengua es ese conjunto de signos que tiene esta comunidad sorda y no solo ellos utilizan este sistema, como les decía, también lo pueden utilizar todas las personas que necesitan comunicarse y pues que tienen la habilidad en las manos para poder hacerlo, ¿verdad? Creo que es muy importante que hayas hecho la aclaración, porque es cierto, muchos, y me incluyo, le digo, bueno, le decía lenguaje de señas. Entonces, hasta ahora que tú me estás aclarando que es lengua, entonces creo que es importante que todas las personas sepamos cómo es que en realidad se dice. Entonces, pero contanos, ¿por qué es importante que nosotros como papás, bueno, aprendamos? Porque para poder enseñarle a nuestros hijos necesitamos aprender. Y también que transmitirle todo este Bueno, conocimiento a ay, nuestros perdón. hijos. Sí, como punto principal, desde una perspectiva como maestra, es que todo se aprende desde casa. Entonces, si nosotros les enseñamos a los niños a ser tolerantes, a ser solidarios, a apoyar a las demás personas y no a burlarse, no a juzgarlos, vamos a tener una sociedad más inclusiva. Es muy importante por varias razones, pero más que la importancia, por ejemplo, ustedes como papás van a ver muchos beneficios si le empiezan a enseñar la lengua de señas a sus hijos. Para nosotros, los intérpretes, es sumamente importante llevar la información hacia esas personas, pero para ustedes como papás, en primer lugar, va a ser una conexión más fuerte y más importante con sus hijos. ¿Por qué razón? Al utilizar la lengua de señas van a evitar la frustración de la comunicación que va a haber entre ustedes y su bebé. Los bebés empiezan a comunicarse alrededor de la etapa de 6 a 8 meses. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, cuando tienen hambre, lloran. ¿Tienen frío? Lloran. ¿Necesitan que les cambien pañal? Lloran. Entonces, esta es su única herramienta de comunicación. Pero, por ejemplo, si ustedes le empiezan a enseñar como a decir pacha, entonces él va a aprender a decir pacha, porque entonces él hacer esto va a saber que su mamá le va a dar pacha.
O, por ejemplo, si le enseñan la seña de pipí, entonces el nene va a saber que al hacer esta seña le van a cambiar el pañal y ya no va a tener necesidad de llorar. Entonces, es importante porque después los niños van a saber este sistema de comunicación y se les va a facilitar más para poder ayudar a sus compañeros. Y además, tenemos que saber en casa de que yo he escuchado a muchas personas que dicen, ay, no, es que esas son señas de mareros. Y es como los niños después dicen, ay, es que esas son señas de mareros. ¿En dónde aprendieron eso? Y si nosotros les decimos, no, él o ella se está aprendiendo a comunicar o te está diciendo algo, entonces ya nosotros les estamos enseñando el respeto hacia las demás personas. Entonces, como les digo, tiene muchos beneficios para sus hijos enseñarles a comunicarse. Excelente, Nelly. Y sí, y suele pasar porque nuestros hijos, bueno, en realidad todos los niños son personas muy sociables, son personitas muy sociables que a la hora de estar en un parque, en la escuela, en el colegio, se pueden llegar a conocer a alguna persona con discapacidad. Y entonces ellos ya van a poder llevar o tener esa facilidad de comunicarse con ellos, de poder agregarlo a sus juegos sin ningún inconveniente. Exacto, porque como les digo, es sumamente importante que desde la casa se les enseñe también que no todos los niños van a ser como él, que hay diferentes personas, todos tenemos diferente color, diferente pelo, pero también todos tenemos diferentes condiciones físicas, también intelectuales. Van a haber niños que los van a poder ver, otros que los van a poder escuchar. Y otros que no van a poder hacer eso, y está bien. Porque, ¿qué pasa cuando llega un niño al área de inclusión educativa? Muchos de sus compañeritos se asustan. Es lo primero que hacen. Y yo he visto que ha habido muchos papás que es como, no, no te juntes con él, se te va a pegar. Entonces los niños ya van con ese miedo de, no, no me voy a juntar con él porque se me va a pegar. Entonces, como les digo, desde casa es donde se les enseña este tipo de como contenido, por así decirle, a sus hijos de, uno, tener que respetar. Dos, saber que no es bueno juzgar a las demás personas. Y luego, el aceptarnos todos tal y cual somos, pero también el saber usar los términos correctos. Porque, por ejemplo, en este caso, las personas con discapacidad auditiva no son mudos. Muchos dicen sordomudo. Entiendo que hay muchas personas que asocian como mudo al silencio, pero muchos también lo ven como personas tontas, porque muchas veces se usa el término, ¡ay, qué mudo sos! Pero no es la forma correcta en la que nosotros debemos de dirigirnos. Y sobre cualquier discapacidad debemos de recordar que son personas y va el nombre antes que la etiqueta. Entonces es muy importante decir, por ejemplo, ah, Nelly es una persona sorda, por ejemplo. Entonces ella se va a comunicar en lengua de señas, pero lo único que yo no voy a hacer es escuchar, porque después, si todas las personas se comunican conmigo en mi lengua natal, yo me voy a poder comunicar con ellos. Va a ser también muy funcional para ustedes de papás que desde bebés les enseñen para evitar muchísimo llanto en su casa. De verdad que es un buen consejo, no se me había ocurrido, mi bebé señala, o sea, él para comunicarse porque todavía no habla, yo le pregunto algo y empieza a señalar, pero creo que sí voy a empezar a implementar la lengua de señas para que él también se pueda comunicar, pueda aprender y sea mucho más fácil para todos en la casa. Señas es una práctica de gestos simbólicos. ¿Por qué razón? Por ejemplo, el bebé estira los brazos. ¿Qué es lo primero que nosotros vamos a hacer? Agarrarlo. Él está practicando un gesto simbólico. Entonces, ¿por qué empiezan a señalar? Porque una es para llamar nuestra atención. Dos es la herramienta que ellos han encontrado
para que nosotros le demos lo que ellos necesitan. Pero sería mucho más fácil, por ejemplo, si está como la pelota roja o mamá, la pelota roja. Y algo que me encanta recalcar es que no importa que su hijo escuche, va a ser muchísimo mejor que él escuche y que pueda utilizar las señas. Y tampoco hay que tener miedo porque pueden que piensen también como, ah, no, si le enseño señas ya no va a querer hablar. No. ¿Qué hacemos al enseñarle la lengua de señas? En primer lugar, está poniendo en función los dos hemisferios del cerebro porque al mismo tiempo está señalando, está pidiendo y se está comunicando. Entonces, desde que nosotros empezamos a estimular esto, para los niños va a ser mucho más fácil, por ejemplo, cuando estén en primero, segundo, la comprensión lectora, va a ser mucho más fácil todo lo que se refiere como a literatura. Y entonces, la coordinación, ojo y mano también va a ser muy efectiva en ellos. Wow, de verdad que es muy importante saber toda esta información, es información que yo no sabía y que definitivamente muchas mamás tampoco han de saber y que ahora que ya tú nos lo has dicho, pues ya vamos a empezar a ponerlo en práctica. Pero Nelly, ¿cómo empezamos nosotras que no sabemos? Miramos videos en YouTube, ¿cómo empezamos a aprender para poder transmitirles esto a nuestros hijos? Bueno, creo que un punto muy importante ahora son las redes sociales. Entonces hay muchas asociaciones y ahora solo se me viene a la mente el Comité Pro Ciegos y Sordos, que ellos tienen videos, tienen tutoriales. Habemos otras personas que nos dedicamos como a compartir el conocimiento que tenemos en la lengua de señas como un vocabulario. Yo creo que podríamos empezar por algo básico que es el abecedario. Y luego yo les puedo ir diciendo como algunas palabras claves, ¿verdad? Como por lo que le decía de la pacha, como una pelota, o por ejemplo el pañal. El pañal es solo como cuando se lo ponen, más que todo. Luego, por ejemplo, pipí o que están mojados. Esta es la seña de mojado. Enseñarles también a decir, esto es mamá con la M aquí en los labios, aquí, esto es mamá, y con la P es el dedo en medio, con el dedo índice, y si se dan cuenta se forma una P, esto es papá. Entonces, por ejemplo, es como mamá, pacha, o papá. Mojado. O sea, son solo las palabras, porque tampoco vamos a pretender enseñarles a armar frases, ¿verdad? Sino solo lo básico para que ellos puedan comunicarse con nosotros. Entonces, sí, hay muchos videos en YouTube, pero es mejor que busquen los de Guatemala porque estamos con esto de que la lengua no es universal aquí en Guatemala. Así como, por ejemplo, cambian nuestros acentos, cambia también algunas de las señas. Y pues eso sería básicamente irse al Comité Pro Ciegos que está en Facebook, YouTube. Yo también tengo algunas palabras, no específicamente de bebé, pero pronto, por este mes del Día del Niño, voy a estar subiendo algunas señas y palabras que quizás a ustedes como papás les puedan ayudar muchísimo. Entonces, pues creo, como tú decías al inicio, si como papás empezamos a aprender la lengua de señas, les vamos a ir compartiendo ese conocimiento a ellos, ¿verdad? Pero eso sería. Excelente, Nelly. Entonces, ¿no me podrías dejar tus redes sociales para que aparezcan ahorita en pantalla, para que las personas vayan, te sigan, vean tus videos, tus covers y también aprendan algunas palabras de las que tú nos enseñas por Instagram y por Facebook? Que sí, con mucho gusto. En YouTube me pueden encontrar como Nelly Oz, en Instagram como Nelly.-GT y en Facebook como Nelly Osorio. Muchísimas gracias, Nelly, por compartir con nosotros este tema tan importante, tanto para nosotros como papás y como para la sociedad entera. Claro que sí, es un gusto para mí.
Y pues si en algún momento yo tengo material de este tipo específicamente para bebés, yo lo voy a estar compartiendo con ustedes. Y mientras más personas hayan con este conocimiento de la lengua de señas, muchísimo mejor va a ser para lograr tener una sociedad más inclusiva. Entonces, fue un gusto y estoy para servirles. Muchísimas gracias, Nelly, y gracias a todos por sintonizar Estéreo 100 TV. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.